noches, chavales. Bienvenidos una vez más al Candongo. Sí, señor. Y hoy tenemos el especial Primavera. Ahí está. La primavera ha llegado. Claro que siempre. Y antes de nada, y para empezar, los consejos del padre Cubri. Me están picazando a picar la nariz. Me cago en la hostia puta. Venga, padre Cubri, el capitán del reino de las Españas. La flor es etéreo y mola. Venga. Buenas noches, amigos del Candongo. Aquí estoy, poniéndome en forma. Bien, hoy vamos a hablar de un tema circunstancial con el tiempo que tenemos ahora. Las alergias. Efectivamente, todo el mundo tiene las típicas alergias, las que tiene toda persona decente. Al reggaetón, a la policía, a Esperanza Aguirre. Luego, cada uno tiene sus propias alergias. Yo, por ejemplo, he descubierto que tengo alergia al porno. Me pongo a ver porno y se me pone una hinchazón en los huevos que no puedo con ella. En fin. Bien, y os preguntaréis que qué tiene que ver la alergia con el rock and roll. Pues muchas cosas, y nos lleva una vez más a nuestro gran ídolo, nuestro gran icono, Miguel Ríos, Mike Rivers, que en época de Waldo de los Ríos hicieron esa célebre adaptación de una composición de Beethoven, el himno a la alergia, que por cierto, cuando éramos guajes cantábamos aquello de escucha, hermano, el sonido de mi mano, pumba, y le metías un galletón al pavo. Vaya cachondeo que teníamos. Por cierto, que Beethoven, que todo el mundo pensaba que era sordo, nada de eso. En realidad, después de varios años de matrimonio, decidió hacerse el sordo precisamente para que su mujer le dejase de mandar a por recados y de ir a comprar salchichas. Anda, que menudo aguililla. Así es el candongo, amigos, siempre culturizando, siempre enseñándoos la verdad que está ahí fuera, aunque en mi caso está ahí dentro, en la nevera, que tengo una cerveza. Os dejo con el fluido. ¡Hasta otra! Bueno, muy interesantes, como siempre, los consejos del padre Cubris de la capital del reino de las Españas. Y bueno, pues sí, una de las cosas que pasa con la primavera es que nos vienen las alergias. Tenemos alergias y eso nos provoca... Muchas gracias. Nos provocan asma, como es mi caso. Y como es el caso de los Toy Dolls, chavales. ¡Ay, goza asma! Vamos a escucharlos. Venga, empezamos. A la primera. ¡Mano de Dios! ¿Qué tal, primavera? ¿Cómo andas? Muy bien, vale. I've got asthma and I can't breathe. I went to the doctor and he gave me one of these. I've got asthma and I cannot breathe. Can't breathe at home. I've got an inhaler with me. I am choking and my face is blue. But it's got worse. I think I will have to lie down. Cause I've got asthma. Yes, I've got asthma. Yes, I've got asthma. I've got asthma and I am wheezing. Wheezing like what? I don't think I will sleep tonight. I think I reach for my inhaler. I hope it makes me feel better. Cause I've got asthma. Yes, I've got asthma. Yes, I've got asthma. Bueno, pues sí, los Toy Dolls, que tienen asma. Y nosotros realmente pues tenemos alergias, y tenemos muchas. Y hay muchas cosas que nos dan alergia a pesar de que no sea primavera, a pesar de que sea primavera, como es el caso. ¿Qué cosas nos dan alergia a nosotros? Bueno, pues mira, lo primero, los cantantes con ínfulas mesiánicas que mientras tienen su pasta y se reúnen con grandes líderes mundiales para arreglar el mundo, tienen su dinero y tienen sus cosas pues en paraísos fiscales, que son la causa de muchos de los problemas que intentan combatir. Eso nos da alergia, nos da picor de nariz. Y es que me estoy empezando a notar que me lloran los ojos y no puedo respirar. Muchas gracias.
No penséis que soy Rolf Flynn, ¿eh? Y que esto es otra cosa que no es. Esto es para la nariz, que estas cosas. Bueno, que eso es una cosa que nos da alergia. Nos da alergia también los cantantes millonarios que dicen odiar la fama y que solo esperan a vivir tranquilos, un tranquilo y anónimo trabajo de teleoperador, de reponedor, de celador o gasolinero, por ejemplo, que son algunas alternativas que ellos tienen para evitar los peligros de la fama. ¡Hijo de puta! Cantantes aspirantes a ser Keith Richards, chavales, Keith Richards, solo hay uno, ¿vale? Que salen en programas de entrevistas en horario vespertino, en horario nocturno, ataviados con gafas de sol, soltando tópico tras tópico rockerito. Normalmente en estos casos el entrevistado suele ser y suele dar tanto asco como el entrevistador. Los cantantes de cualquier zona del norte peninsular. Para nosotros el norte peninsular es cualquier cosa por encima de Espeñaperros, para entendernos, ¿de acuerdo? Que no sabemos por qué motivo cuando se ponen a cantar ponen acento andaluz, pero vamos a ver, pero qué necesidad hay, Melendi de la vida de Dios. En fin, bueno, absolutamente cualquier músico, sea el instrumento y el tipo de música que ejecuta, y nunca mejor dicho lo de que ejecuta, que califica o que dice, utiliza la expresión buen rollito o rollito latino para su música. Nos da profunda alergia. Ya ha llegado la primavera y nos vamos a la naturaleza con siniestro total, que nos la trae la primavera. ¡Ay! ¡Alegría! ¡Qué bonito! ¡Naturaleza! 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 Ya te conocí. Bueno, era Siniestro Total interpretando su clásico Naturaleza. ¡Ay, los ecologistas que están en la hierba y todas sus partes se llenan de mierda! ¿Qué dirán sus señores cuando estén a solas y vean qué sucias tienen las bolas? ¿Qué es lo que les pasa? Bueno, ¿qué más cosas nos dan alergia? Pues cualquier músico o banda que haga un solo de batería o voz en el escenario. ¿Para qué? Nos salen sarpullidos, nos salen rochas, tenemos dermatografismo. ¡Hombre, desgraciados! ¿De qué vais? Pero bueno, para explicaros mejor los síntomas de la alergia, yo creo que vamos a escuchar a los Giggles, que es una banda muy simpática que nos va a explicar en inglés, eso sí, qué es lo que pasa cuando tienes alergia porque ha llegado la primavera. La primavera ha llegado. ¡Ay, el estornudo! Los Giggles. Muchas gracias. ¿Este para qué será? Para la nariz también, qué coño. De algo bueno, pues me pongo. Sometimes you may think that you've got the common cold. Your throat is really itchy and you've got a runny nose. Your skin you need to scratch and your eyes may start to swell. It's an allergic reaction, that is why you feel unwell. Yes, everybody's different, but allergies it's never. You might be playing with a pet and you start to sneeze and cough. Try not to rub your eyes, cause that can hurt a lot. Ouch! Not everyone's the same and there's no one you should blame. Yes, everybody's different, but allergies its name. Yes, everybody's different, but allergies its name. They can make you have a cough, a choo, and wheeze. It can be from the wind and the pollen in the trees. When you feel a little and a when you breathe, try not to panic and worry, you have an allergy. You can have a reaction to foods that you eat. It can be really serious with shellfish, nuts and seeds. If you offer someone food, first check what they can eat. You must be very careful, cause they may have allergies. You must be very careful, cause they may have allergies. Some people they have eggs. Some people they have dairy. But other people if they have them, it can be a little scary. Allergy.
Claro, muy simpático los consejos de los Eagles. Yo me siento hoy de un Ethereum, de un Berry Flowers, que no sé lo que estará pasando. Debe ser cuestión de que haya llegado la primavera. Más cosas que nos dan alergia a nosotros aquí en el candongo. Bueno, esto ya es un tema personal y es tema de gustos, pero la gaita, me refiero al instrumento musical, nos da alergia. Lo sentimos. Su sonido nos produce sarpullidos. Es una cosa que no podemos evitar. Yo oímos la gaita y a todos los redactores pues nos sale una especie como de roncho. Yo entiendo que esto puede levantar polémicas, pero bueno, es así. Cosas que nos dan alergia. Pues mira, los gustos musicales de la familia Aznar Botella. No sabemos por qué, pero nos da que en el 92% de las ocasiones lo que escuchan es bazofia. Coldplay, Led Zeppelin. ¿Os imagináis a José María Aznar escuchando Led Zeppelin? Pues yo sí. Yo sí que me lo imagino escuchando Led Zeppelin. El presidente del gobierno, Rajoy, creo que se llama. Iba a llamarlo Bankia, pero no se me ha acordado en el último momento del nombre. Yo creo que a esta no le gusta la música, porque básicamente como lee el Marca, o lo único que dice que lee es el Marca, seguro que lo único que le gusta es el himno de la Champions. Pero bueno, para finalizar, ¿qué es lo que más nos da alergia aquí a nosotros en el candongo? Pues mira, cualquier disco en el que haya salido Rafa de la Unión o cualquier persona que haya invitado a Rafa de la Unión a un disco. Rafa de la Unión nos da alergia, pero sobre todo lo que nos da alergia en primavera. Lo que nos da alergia en primavera son los músicos con apellido Cano, apellido Sabina y apellido Bomboni. Eso sí que nos da alergia. Y ahora os dejamos con los consejos del doctor Fonema y su consultorio, el Instituto Gramático Fonológico. Oye, ¿me das unas rulitas que me encuentro un poco fastidiado? Pastillas no me has traído primavera. Otro violador. ¡Venga! Y voy a hacer así, pero... ¡Qué eso es! Doctor Fonema. Unos hippies y a Jesse rockeros, hablad correctamente la lengua del imperio. La sintaxis de la música yeye por el doctor Fonema. Conoce lo que está culto y lo que está manifiesto. Él es el grande, el altísimo. Para él todo es igual, él que oculta sus palabras y él que las proclama en voz alta. Él que se envuelve en la noche y él que se presenta a la luz del día. Yo me pregunto, ¿esto estarán hablando de mi güey? ¿De él? ¿Del glándula? ¿Del tigre de Malasia? Porque a mí es a lo que me suena realmente esta cosa. Yo me había comprado este libro, el sagrado Corán, y yo pensaba que era un superhéroe o una cosa así que andaba por Cimeria repartiendo hostias con su espada, su navaja, su cimitarra, y resulta que no, que habla aquí de... Un rollo de libro esto, ¿eh? No tiene una ilustración ni nada que se le parezca, un coñazo, la movida hasta del sagrado Conan. Bueno, venga, que vamos con una banda de esta que es del País Vasco, no sé dónde, de Vitoria, que se llaman Cicatriz, ¿eh? Y que cantan una muy bonita tonada que habla sobre la desobediencia civil. Vamos a escucharlos, que yo sé qué queréis. Venga, a ver. Bueno, un momento. Cicatriz, Nacho Echevarría. A ver, un momento. Yo creo que la canción me empezaba un poquito bien, porque suena bien y tiene esta cosa, pero solo vienen bien a 30. Yo me empiezo a preocupar un poco con esto de las fallas, con los fallos de concordancia que hay entre el sujeto y el predicado, los tiempos verbales, y el singular y el plural y estas cosas. ¿Realmente estos tíos en la EGB qué estaban haciendo? ¿Fumar porros? ¿Beber cervezas? ¿Jugar al billar como hacéis vosotros en vuestras casas? ¡Ay, ay, ay! Solo viene bien a 30. ¡Hombre, cachis la mar! Después acabáis como acabáis, hombre, haciendo el golfo. Bueno, venga, inadaptados. Hasta la próxima semana, no os droguéis. Cuidad los tiempos verbales, coño. Te dije a principio de temporada que todito te lo consentía menos seguridad. Que te metieras con Sabina. Por favor, mira, Sabina apesta, da asco. Esto yo lo sentimos, yo me siento un poco cohibido. Control, por favor, ¿puede venir alguien aquí? Te eché de mi control y te echo del tuyo, ¿eh? Joder, la hostia, cómo está el personal, ¿eh? Cómo está el personal. Bueno, venga, vamos con el jeroglífico de esta semana. Aquí tenéis la pista, este cuadro de la escuela francesa del siglo XVI. Que tiene un título, que el título en sí es la pista, pero si no lo pilláis, pues yo os lo digo. Es una banda, antes hemos hablado de ellos, estos imitadores de Keith Richards, que van con sus gafitas de sol haciéndose los enrollados, y que la verdad es que nos dan mucho sueño, aparte de asco y alergia. A ver si adivináis cuál es el nombre de la banda. Os doy una pista, es un dúo. ¿Vale? ¿Y uno actúa en solitario de vez en cuando? Hala, ya lo sabéis. Venga, hasta la próxima semana. Nos escribís a candongo@2gmail.algo y ya veremos qué os toca. ¿O no? Bueno, troncos, pues ahora, como es primavera y hay que salir por ahí al Grigai, pues nos vamos a salir
un venda, el fluido. ¡Y la primavera! Nos vamos a ir a entrevistar a la peña. Ven aquí, primavera, baja. ¡Ole! Nos vamos a ir a entrevistar a la peña por ahí. A ver qué tiene alergia. ¡Vale! Nos vemos en la calle en 5 segundos. ¡Hala! A ver qué pasa. ¡Hasta ahora! A ver si somos todos los afortunados que salís en televisión. Bueno, pues aquí estamos. Hemos salido a la calle. Aquí la primavera y yo, como veis, nos hemos puesto las rebequitas porque refresca, a pesar de que sea y que estemos en este tiempo primaveral en el Bierzo. Y vamos a buscarnos unos anónimos ciudadanos a los cuales no conocemos absolutamente de nada para preguntarles qué opinan de la primavera y qué problemas tienen alérgicos tienen ellos. Así que nada más, nos vamos, voy a meter la barriga para adentro para que no se note que me ha puesto morcillón. ¡Ah, venga, vamos para allá! ¡Vamos, primavera, vamos juntos! Bueno, aquí tenemos nuestro primer anónimo ciudadano al que no conocemos absolutamente nada. ¡Qué casualidad! Oiga, me recuerda a Paul Britt-Carney, pero así un poquito. ¿Puedo preguntarle un momento el porqué de su peculiar atuendo? Esto es para que no me espíen mis pensamientos, ni los extraterrestres, ni Mark Zuckerberg. Me parece muy lógico y muy razonable, no esperaba menos. Bueno, estamos hablando de la primavera, queremos saber si usted tiene algún tipo de alergia y a qué la tiene. Pues cuéntanos, expláyanos. Millones y millones, tengo la típica, a los perros, a los gatos, a los hámsters, a las cobayas, a las orugas, pero sobre todo a los hippies. ¿A los hippies? Sí. ¿Y musicalmente, entonces? A macaco. ¿A macaco? Sí, sí, esos hippies, los hippies lavados, esos son los peores, esos que van con portátil. Pues los otros estos que saben que huelen mal, que se aíslan en su gueto, en el monte, esos que vayan a abrazar árboles, que se vayan a la mierda. Pero los peores son los lavados. Los lavados. Muy bien dicho, muy bien dicho. Macaco te llega a estar prohibido. Pues nada, vamos con Macaco, troncos, que lo flipáis. Vamos por la vida. Cuando mi cuerpo andaba dolido, brindo por ti. Por los corazones sin relleno, por la gente todo terreno, brindo por ti. Por los que abrazan su pasado, pasaporte para su paso, brindo por ti. Por los que hablan sin hablar, con miradas de complicidad, brindo por ti. Hombre, anónimo ciudadano, al cual no conocemos de nada. Me recuerda un poco a Ringo Starr, ahora que lo pienso. Nos podría. Esto es ese periódico. Ay, qué traviesas, es que traviesas. Bueno, perdón. Tiene unas manchas ahí entre medias y no queremos saber de qué son. Bueno, la cuestión es que. Bueno, estamos hablando de la alergia de la primavera. Si quería saber a qué tiene usted alergia, si es posible, si es menester. Si no es obstáculo, si no le parece mal. A los cantantes protesta. A los cantantes protesta, me parece muy bien. A Fito y los Fitipales. Por ejemplo. Sí, los porretas. Los porretas. Venga, Mau, porros y luego tocan un teatro. Descarado. Un tío así, que solo tiene patillas, que no asume su calvicie como el de Amaral, todo el día con la gorra puesta. Muy bien dicho. Yo le tengo alergia. Yo le tengo alergia. Muy bien. Tanto sexo, droga y rock and roll. Droga y rock and roll. Yo estoy deseando probar el sexo y el rock and roll. Y la droga. La droga. Bueno, vamos a volverlo a escuchar a Fito y a los Fitipaldis. Y a ver qué pasa. ¡Mia! ¡No me toque, no me toque, hostia!
qué le tiene usted alergia, por favor? Esto va a salir en la tele. Es que de que me hace mucha ilusión de que mi madre me vea de que en la tele, porque no salgo habitualmente y esto me resulta muy curioso. ¿A qué le tengo yo alergia? Hombre, lo primero, los rockeritos. Me da... ¡Ole, la primavera llegando! ¡Qué cosa! Me da alergia a Led Zeppelin, me da alergia a los rockeros que cantan en inglés porque no los entiendo. Digo yo, ¿por qué no ponen coplas? ¿Y por qué no ponen música y flamenco y música española y joticas? Bailes agarrados en la televisión, pero no, todo es música bárbara que no entiendo. Pero si tuviese que decir algo que realmente me da mucho asco y que me causa indignación, es Bumburi. Bumburi, porque no sé, no lo entiendo, es un personaje muy raro y cuando se junta con otros mezclones de raros como Rafael, pues realmente es que ya no sé a qué atenerme, no sé qué puede ser. Así que no sé si eso contesta a su pregunta, pero me sale en ronchos, tengo dermatografismo, me pica el orto, me pica el ocaso, me pica absolutamente todo. Así que espero que haya respondido a su pregunta, señor Fluido. Le veo su programa y me gusta mucho, aunque no comparto su gusto por la música bárbara. Bueno, ya está, eso es lo que tengo que decir. ¡Mamá, estoy en la tele! Oye, ¿qué gente variopinta nos hemos encontrado por ahí por la calle rulando? ¿Y qué alergias más simpáticas tienen? ¿Y qué cosa? ¿Y qué aleatorio ha sido? No conocíamos a nadie, ¿eh? Ha sido de casualidad, como os podéis imaginar. Hola, primavera, ¿qué tal estás? Y bueno, nos vamos a ir. Y bueno, ha llegado la primavera, y la primavera es para todo el mundo, incluso para Hitler y los nazis. Sí, señor, ya lo entenderéis por qué, esto es más simpático que la hostia. Así que nada, hasta dentro de 15 días es primavera para Alemania y para Hitler y para Putin también, hombre, y para todo el mundo. Así que nada, sed felices y sobre todo no os droguéis, vive la vida. Te lo dice la Junta de Castilla y León. I was just a paper hanger, no one more obscure. Got a phone call from the Reichstag, told me I was pure. Germany was blue, what to do. Hitched up my pants and conquered France. Now Deutschland's smiling through. Oh, it ain't no mystery if it's politics or history. The thing you gotta know is everything is showbiz. I'll myself watch my show. German Ethel Merman, don't you know? We are crossing borders, the new world order.